viendo en el conjunto de España, ojalá los políticos hablasen como hoy estamos hablando nosotros. Creo que de la confrontación de ideas es de donde salen las verdades del siglo XXI. Y quien piense que tiene una verdad, ¿no?, y que se la puede imponer a los demás, se equivoca profundamente. Insisto, me parece espectacular que estemos en esta incertidumbre en el conjunto de España por culpa de políticos que tienen intereses más particulares que los intereses del conjunto de las españolas y de los españoles, y que es lo que explica su falta de voluntad de sentarse a dialogar. El liberalismo es una teoría normativa de la sociedad, no es una teoría positiva. El liberalismo no nos explica cómo es la sociedad, sino que nos dice cómo le gustaría que fuera. Creo que hay dos ejemplos absolutamente evidentes, o quizá tres. El primero es el discurso a los electores de Bristol, en 1776, de Bombard, que es donde se establece el principio del mandato representativo de manera más evidente, ¿no? Después se va a recoger la Constitución francesa de 1793, mano. En el discurso a los electores de Bristol se plantea que el Parlamento representa a la nación, algo que permanece a día de hoy invariable, y el artículo 67.2 de nuestra Constitución sigue prohibiendo el mandato imperativo. Claro, es muy fascinante que este señor, a finales del siglo XVIII, dijera que el Parlamento representaba a la nación cuando la mitad de la ciudadanía, es decir, las mujeres, no votaban. Por tanto, creo que esa lógica liberal de hablar por el conjunto de la gente, ¿no?, dejando fuera una parte importante, en este caso a las mujeres, creo que es una constante que se ha mantenido hasta el día de hoy. Creo que otro ejemplo muy relevante es en 1804, cuando después de la revolución burguesa, por excelencia, que es la revolución francesa, los negros de Haití se levantan cantando la Marsellesa y reivindicando libertad, igualdad y fraternidad. Y allá que van las tropas francesas a masacrarlos, diciéndoles que no, que lo de la libertad, la igualdad y la fraternidad no es para los negros. En tercer lugar, creo que también hay un elemento muy relevante cuando uno mira cuáles son los discursos de los liberales por excelencia y cuál es la práctica de los liberales por excelencia. Al tiempo que Locke está planteándole al rey que les está considerando como esclavos, Locke tenía plantaciones de esclavos. Al mismo tiempo que se identifican figuras como la de Cánovas del Castillo como un liberal, nos encontramos con que Cánovas del Castillo estaba en contra de algo tan evidente como es el sufragio universal. Por tanto, nos encontramos con que las dificultades con el liberalismo no son tanto con su discurso como con su práctica. Y creo que eso ha llevado al pensamiento emancipador, al pensamiento de izquierda, a cometer muchos errores. Como por ejemplo entender que la división de poderes era algo que pertenecía a una lógica burguesa, cuando creo que es un logro civilizacional. Creo que en ese sentido el discurso de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad forman parte del mismo tronco. Y si es verdad que la llamada izquierda, ¿no?, que es un concepto que me parece cada vez más gastado, no igual que el de derecha, porque uno no sabe muy bien ya, ¿no? No porque Albert Rivera sea unos días socialdemócrata y otros días sea de centro-derecha, ¿no?, que también ayuda a la confusión, sino que es realmente difícil, ¿no?, saber qué se engloba dentro de estas categorías. Pero decía que, si bien es verdad que lo que hemos reconocido tradicionalmente como izquierda se reivindica, ¿no?, del tronco más bien de la fraternidad, fijaos las dificultades del lenguaje, porque ahora se habla de sororidad, de la fraternidad entre mujeres, porque el propio lenguaje siempre ha dejado a las mujeres relegadas. Decía que si el tronco de la izquierda ha reclamado la fraternidad, es decir, ese apoyo, esa empatía, ¿no?, que yo creo que es una de las palabras clave de lo que yo creo que es el aire de familia de lo que ha sido siempre la izquierda vinculada a la emancipación. Es decir, esa empatía frente al que te impide, ¿no?, realmente ser libre, ser igual y ser fraterno, ¿no? Y por eso la fraternidad se desarrolla frente a reyes, frente a curas, frente a padres, pero también frente a aquellos que, en nombre de la libertad, impiden de otra manera de ganarte la vida que no sea otra que vender tu fuerza de trabajo. Hay un libro clásico que no es de un marxista, es de Karl Polanyi, La gran transformación, que debiera formar parte de los 10 libros que cualquier estudiante culto debiera conocer, donde plantea dos cosas que creo que son esenciales para este trabajo, ¿no? Por un lado, o tres cosas, que creo que conviene que ahora pensemos, ¿no? La primera es que siempre que se extiende la mercantilización a ámbitos más amplios de nuestra existencia, siempre hay una respuesta ciudadana.
una constante histórica. Es decir, siempre que se ha querido desplegar, ¿no?, esta condición de construcción de mercancías a mayores ámbitos de la sociedad, siempre la gente ha respondido, ¿no? Quizá una reducción de esto sea que la gente quiere trabajar para vivir, pero no quiere vivir para trabajar. Y vinculado también a esto, va a plantear Polanyi que el modelo liberal hace una cosa terrible para nuestra convivencia, y es que cosas que no crea, cosas que el propio sistema capitalista no crea, las convierte en mercancías. El sistema capitalista no crea a los seres humanos, crea las familias. En cambio, después mercantiliza a los seres humanos. Ocurre lo mismo con el conocimiento. El conocimiento es una obra plural. Es tan evidente que, como decía Marx, hablar de que el ser humano sobrevive en soledad en la naturaleza es una robinsonada. O sea, quien lea Robinson Crusoe se dará cuenta de que sobrevive porque el barco del cual ha naufragado queda cerca y él sabe hacer una pequeña chalupa para subir y sacar del barco todas las cosas que le van a permitir sobrevivir, y además sabe usarlas. Hay otro elemento que creo que es evidente, es que si a cualquiera de nosotros no nos hubieran enseñado algún lenguaje entre los 6 y los 8 años, tendríamos algún tipo de retardo mental. Por tanto, pretender que el ser humano individual existe es negar la condición dual que tenemos de animales sociales. Karl Polanyi planteaba que las economías de mercado terminan construyendo sociedades de mercado. Y al final es de lo que estamos hablando. Sociedades como las actuales, donde no es raro que las películas de zombies se conviertan en películas de culto, porque en el fondo estamos viviendo una sociedad de todos contra todos. Termino planteándoos, para que podamos debatir, que creo que hay 5 elementos que alguien me tendrá que explicar cuál es su humanidad, y que creo que son los que están sosteniendo el modelo actual en nombre del liberalismo, o como diría Walter Lippmann desde los años 30, el neoliberalismo. El primero es la mercantilización de prácticamente todos los ámbitos de nuestra existencia. Es difícil mirar a un lado donde no se haya convertido todo en una mercancía. Por supuesto, estar aquí, estudiar, vestirnos, movernos, beber, pero también el deporte. Ahí están todos los casos de dopaje, ¿no?, muy vinculados a esta mercantilización del deporte, el sexo, es decir, incluso la amistad. Esta mercantilización nos convierte a todos los que estamos aquí, a todos, en sujetos individuales, en lucha todos contra todos, intentando ser rentables en alguno de sus mercados. Es decir, en una lucha de todos contra todos. No es extraño que incluso en las sociedades ricas, hasta un 30% de la ciudadanía llegue al final del día con ansiolíticos, con antidepresivos, con drogas, con alcohol. Porque estar luchando todos contra todos va en contra, como decía antes, de esa naturaleza que nos ha hecho sociales. El segundo elemento terrible es la precarización laboral. Nos convierte en personas que renunciamos a elementos de dignidad solamente por el miedo que produce también no poder tener un empleo. Sobre todo en sociedades donde, como decía antes, Karl Polanyi demostró que el modelo capitalista no se impone a través de ningún mercado. Se impone por la fuerza, desde el cercado de bienes comunales a la proletarización forzosa, a las leyes de vagos y maleantes, con todo un entramado que obligaba, quería decir, ¿no?, de la esclavitud, como el elemento de obligación a trabajar a aquellos que no querían trabajar, y que está en la base del desarrollo de las sociedades que reclaman el liberalismo, entre ellas buena parte de las mejores, a día de hoy, universidades del mundo, que llegaron a ser lo que son gracias a tener plantaciones de esclavos. El tercer elemento, que para mí es esencial junto con la precarización laboral y la mercantilización de todos los ámbitos de nuestra existencia, es que vivimos en burbujas culturales. Por eso os agradezco de verdad que me escuchéis, igual que constantemente yo he intentado en aquello en lo que he trabajado invitar a la gente que no pensaba como yo. Es decir, yo a Juan Ramón lo conocí invitándole a la tuerca, ¿no?, porque creo que esa gente que al final, como está haciendo Facebook, al final solamente te manda las noticias que quieres leer. Creo que nos hace personas con anteojeras. Al final somos incapaces de entender el mundo porque solamente nos alimentamos de aquello que queremos escuchar. Creo que romper las burbujas culturales se convierte en una obligación. El cuarto elemento terrible que nos hace a todos los zombies, creo que es que para mantener nuestro nivel de vida tenemos que endeudarnos. Yo no sé cuántos de vosotros estaréis endeudados para poder pagar vuestros estudios, ¿no?, vuestros padres habrán endeudado. Pero lo que es cierto es que nos estamos endeudando con gente a la cual, si no le pagamos las deudas, nos parten las rodillas.
El mundo griego antiguo conocía la condonación de la esclavitud por deudas. En cambio, hoy en día no. En el siglo XXI vuelve a haber esclavitud por deudas. Eso sí, sancionado por algún que otro premio Nobel de Economía. Lo último que creo que forma parte de esa mentira de un discurso liberal y una práctica que creo que nos conduce a la suerte de lo que llama Boaventura de Sousa Santos, fascismo social. ¿Por qué fascismo? No hace falta, ¿no?, correaje, no hace falta el paso de la oca, ¿no?, por un terpendiente, sino que se genera una exclusión donde a día de hoy dos tercios de la humanidad, dos tercios no hacen falta ni como productores ni como consumidores. Y esto último os decía que se verifica de manera absolutamente evidente en la depredación medioambiental, es decir, en que hay medio planeta Tierra, que lo hemos agotado, que ya no sirve ni siquiera para la vida, y lo que llama David Harvey el capitalismo por desposesión. Es decir, que en vez de buscar a un otro modo pacífico, invadimos países para robarles sus riquezas, o como decía antes, les esclavizamos por deudas, como hemos visto que ha ocurrido. Basta pensar, por ejemplo, en el caso griego. La conclusión es que estas guerras y este desastre medioambiental generan al mismo tiempo enormes migraciones, que por cierto el sistema plantea la libertad de movimientos en capitales y en bienes, pero no así en personas, porque no es rentable para su modelo. La conclusión de todo esto es que detrás de lo que nos ocurre hay una práctica y hay una teoría. Insisto que la discusión no es con la teoría, incluso creo que los elementos de pluralismo, de defensa de la individualidad, los elementos de defensa de la meritocracia, creo que son elementos de los cuales hay que aprender. De hecho, cuando nosotros montamos una fuerza política, decimos que no hay que ser rehenes de viejos postulados de un mundo que construyó la izquierda y que hoy ya no es el mismo. Y por tanto, ya digo, creo que recuperar algunas cosas y aplicarlas como una vez de la emancipación, no de ningún tipo de corriente, igual que creo que el liberalismo debiera entender que buena parte de las cosas que hoy más respetamos de nuestras sociedades no lo construyó el liberalismo, sino que lo construyó el socialismo, pensando en el derecho al voto, la igualdad de las mujeres, en las pensiones, en la educación pública, la sanidad pública, el propio pacifismo, son construcciones que pertenecen, ya digo, a exigencias del ámbito de lo que hemos llamado el socialismo. Creo que, y con esto termino sinceramente, creo que ha habido una emancipación en el ámbito de la izquierda entre tres ámbitos que hay que recuperar: entre el ámbito reformista y revolucionario, que generó partidos socialdemócratas y partidos comunistas. Ese divorcio fue terrible, ¿no?, porque la socialdemocracia terminó convertida en una mera gestora del sistema y el comunismo se convirtió en algo que, como me gusta poner de ejemplo, iba más lejos, como esos cohetes que van más lejos cuanta menos tripulación tienen detrás. Y creo que ese divorcio entre reforma y revolución no sirvió sino para construir, ¿no?, ese mundo lleno de falta de libertad, que fue el mundo soviético, o después ese mundo donde cuando vienen las crisis desaparecen los derechos que se construyen por la socialdemocracia. ¿Cuál es la tercera alma que falta y que a ustedes no les resulta en absoluto ajena? El alma libertaria, es decir, el alma rebelde, el alma que en algún momento representó Bakunin frente a Marx, Rosa Luxemburgo frente a Lenin, Trotsky frente a Stalin. Es ese alma libertaria que respeta al individuo, que respeta el espontaneismo y que creo que fue también de alguna manera silenciada por tanto revolución como por reforma. La conclusión para mí es que en el siglo XXI, que es un siglo que se caracteriza porque cuando teníamos las respuestas nos han cambiado las preguntas, nos obliga a reencuentros, nos obliga a mirar atrás buscando las preguntas, pero no dar respuestas. Y que seguramente cuando uno encuentre las respuestas que nos tenemos que dar, que tienen que ver, insisto, con la libertad, tienen que ver con la justicia y tienen que ver con la fraternidad, vamos a tener que reconciliar estos tres elementos.